去哪里？去哪里？你多少钱嘞？pero cuidado que la dirección está para acá. cuidado.¡Hola! ¿Le daría a la hora de un Alma, Alma, okay.
Ya, no más. Un metro. Este también es un metro. Un metro de ancho. Un metro de ancho. Ochenta y cuatro. Gente, cuatro. Setenta y sesenta y seis, sesenta y siete. Sesenta y siete. Sesenta y siete. Pongámosle en esta curviatura 65. Aquí, aquí ya lo conozco. Mira. Bueno, que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí. Un metro. Ah, no, metro con 10. Metro con 10. Ambos. Cincuenta y... Son 60. 60 de altura. En la procesión. La señora. Sí. Sí. Yo tengo un colchón.
Sí, pues. Sí. José, José, para que te dé otra lámina. Sí. Listo. Diez y nueve centímetros. Este trae una curva. Este es la curva. 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 Y curva. Cuarenta. Cincuenta y tres. Sesenta y dos. Sesenta y dos. Este también lo puse. Metro.
metro. Sesenta y cuatro. Es para el motor. Cincuenta y tres. ¿A voltear? Sesenta y cinco, de aquí a acá. Vale.
es un carro. Lo armamos allá, entonces quedó un monstruoso. Yo tengo miedo en mi teléfono. Uno con dos. Noventa. Curva. Yeah.
con 60. No, 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 en la boca. 1.30. 1.30. Centímetros. A continuación les voy a mostrar cómo hice esta, la suspensión delantera del carro buggy. Voy a mostrarles cómo la hice y voy a mostrar el defecto que tuve, el problemilla que tuve. Thank you.
Hola amigos, grabé este audio para informarles que este terminal no hay que soldarlo. En este video yo lo soldo, pero no es recomendable soldarlos porque se dañan las bases plásticas que trae interna el terminal y el terminal queda en falso el palo que sostiene, entonces la dirección va a quedar loca. Entonces no es recomendable soldarlo. Comprar mejor terminales que traigan tornillo y tuerca. Soldar la tuerca y después atornillar el terminal. Y esa rosca sirve para anivelar la llanta. Entonces pueden hacerlo mejor de la otra manera. Soldar la rosca, la tuerca. Así no se puede dejar soldado porque el terminal ya está dañado. Entonces es mejor colocarlo con tornillo de rosca. Aquí seguimos ya con el video. El resto ya queda bien de lo de estas bases. Ya sigan viendo el video, que lo otro sí quedó perfectamente. Yo lo digo porque ya ensayé el carro y quedó con algunos defectos. El único defecto fue esos terminales, que ya me toca ponerlos nuevos otra vez. Me toca ponerlos nuevos, cambiarlos para poder que el carro quede estabilizado. Ya lo último voy a mostrar el video ya andándolo bien, ya con los terminales como deben de ser. Ahorita les muestro el video ya con los terminales puestos de rosca, como deben de ir. Thank you.
Vean lo que sucede cuando desoldan los terminales. Aquí está soldado. Creo que ya lo estoy despegando para poderlos cambiar. Vean el desgaste que tiene, que no debería de tenerlo. Se quemó el teflón que trae interno. Arriba abajo también tiene juego. ¿Ah? Y esto lo hace estrellar a uno. Entonces ahorita les muestro cómo queda, cómo debe de quedar. Soldado en la tuerca y el terminal enroscable para poder anivelar la llanta. Esas son cosas que pasan cuando uno no sabe. Como yo, es por primera vez que yo hago un carro, ya uno con experiencia. Entonces yo no sabía que esto era plástico internamente, esto era de teflón. No sabía, entonces ahí perdí la plata de los terminales y eso es lo que yo no quisiera, que ustedes también perdieran. Pero estoy rectificando pues lo del video y ahora les muestro cómo va el terminal, cómo debe de ir. Vea que hasta con el dedo le muevo, no debería de moverse. Estos son los terminales que le voy a ubicar, a poner. Vea que son duros. Duros. Creo que ya lo había aflojado con... Porque esto, cuando uno lo compra, viene durísimo. Uno le hace como para desnucarlo, como para que lubrique. Pero vea que con la mano es duro para mover. Así es que tiene que quedar. Y lo voy a poner así, que traiga rosca. Voy a soldarle una tuerca allá. Y esta la baja de contra tuerca. Ahora les muestro. Vean amigos, aquí ya le puse las tuercas para los terminales. Pues este de acá arriba todavía está caliente. Todavía no lo voy a poner. Hay que dejarlo que se enfríe. La tuerca. Es una tuerca. Son tuercas del mismo grueso del terminal. De la rosca del terminal. Porque hay que ponerle contra tuerqueado. Por lo menos esta, con esta fue la que me vinieron el terminal. Y compré otras con la misma rosca, pero pues ellas vienen con este lado así. Entonces este lo dejé para el lado de afuera para que cuando contratuerque no se me suelte la tuerca. Esto ayude a frenar bien. Entonces la soldé acá y la soldé acá abajo. Acá abajo ya enfrió. Arriba todavía está caliente. Ahí tienen que dejar que enfríe, porque si no se calienta y se daña el terminal. Que nos va a pasar lo mismo. Son cosas que pasan uno sin saber. Pierde uno plata. Porque esto siempre vale. Me costaron 100 mil pesos los que puse anteriormente. 100 mil pesos colombianos. A 25 mil pesos me los dejaron. Y los dañé en la soldadura. Entonces vea, la idea de esto es que entre enroscado. Aquí y acá arriba. Para que para también poder anivelar la llanta a lo así. A poderla a nivelar. Y listo, amigos. Así va acá abajo y arriba va igual. Este queda con el cacho para arriba y el otro queda con el cacho para abajo para poderle colocar esto de la dirección. Estos rotos hay que coniquearlos. Que queden, porque es que el tornillo de estos terminales es aquí más ancho y va anchando. Como un conito, entonces el roto hay que coniquearlo con el taladro, tratar de hacerle cama para que quede como un conito, para que quede bien asentado, porque si queda parejo no queda asentando bien en el eje y cualquier movimiento se afloja. Entonces tiene que quedar bien asentando. Así queda, vean. Este sí lo puedo meter hasta donde llegue. Y el de arriba sí lo pongo para nivelar. Este queda así. Y aquí le voy a contratuerquear. Aquí contratuerqueamos. Apretamos bien duro. Y listo. Ahí ya queda firme. Vea. Queda firme. Queda firme. No se va a mover. Y este ya se acomoda en la base y el de arriba va para abajo, terminal.
acá arriba ya, ya baja así, vea. De para abajo. Aquí arriba ya enfrió. Ahí listo, ahí ya lo me tocó parar porque estaba grabando yo mismo. Ahí me tocó parar el video para poder ajustar. Y listo, esto aquí nos sirve para anivelar la llanta. Si de pronto la llanta que está así, la podemos anivelar sacando el terminal, aflojándolo. Y después contratuerqueando para que quede firme esto, que no vaya a estar moviendo. Y listo. Voy a ponerle la base. Listo, ahí ya le puse, pero sin las tuercas. Ahí ya queda más firme. Ya no va a quedar zarambaleándose. Y listo, amigos. Sigamos con el video. Sí, no, es caro porque si es sabrosa. Gracias.
¿Tornillo?
pedal, ya lo hice. Para el carro. Con resortes. Un tubo. Digo, una plaqueta. La plaqueta. Mide 7 centímetros por 3. Esta otra mide 12 para arriba, diez, está en medio, seis. Le puse topes, este topecito, y 5, el topo, le puse resortes con tornillito. Ambos lados. Le puse esto. Esto lo venden en las sitios donde venden repuestos para moto. De lo de que lleva la manigueta. Manigueta del freno. Una tuerca. Y ya una tuerca más pequeñita donde va la guaya. Redondeamos por las esquinas. Esto. Pedal de moto. Pedal de moto de este. Son pedales de moto. Y a un tornillo. Un tornillo de 5 centímetros o 2 pulgadas, 5 centímetros o 2 pulgadas, y nos quedan los pedales para acá. Pegamos una guaya, Tito. Guaya.
le ponemos la funda. Y ahí le ponemos la funda. Último modelo. De $100,000. ¿Y es para quién? ¿Para Patito? Sí. Yo la hembra. Acá lleva una así guarda abajo. Tiene que ir a la pelota.
Ajá. Maletica. Bueno, eso está conectado a qué, 110. Separe, a 220 también. Ay, ese marica es bueno. Llanta. Esta no las voy a poner porque no le puedo poner el freno de disco. Y estas traen freno de disco original de la moto. Ya me conseguí unas llantas igual, otra igualita, para podérsela instalar y ponerle freno de disco. Porque el freno que le puse en la parte de atrás de guaya no soportaba el freno para frenar todo el carro. Entonces voy a ponerle llantas. Thank you.
Viejo, salieron en YouTube. Ay, no. Tito, la novia. Tito. Voltee la llanta del medio, pero no la coja de la pintura. Thank you.
le puse doble amortiguador de moto porque quedaba muy sensible y bajaba mucho. Ya con dos queda más fuerte. O colocarle monoshot de moto, pero no conseguí. Te me tocó instalarle doble amortiguador. Aquí ya vamos con el proyecto avanzado. Ya por ahí un 80%. Falta ponerle los tapetes y los asientos. Pero ahí ya vamos adelantadísimos. Un proyecto que quita aproximadamente 2 meses de hecho. Han habido inconvenientes, pero se han ido haciendo mejoras. Pero ahí ya casi vamos. Prenda, apague luces. Tito, metas de allá. Prenda direccionales. Tienes que apagar la luz para poder prender ese. Dale. Eso. Exploradoras. Dale de nuevo. De nuevo. De nuevo. Prendas direccionales. El otro. Estacionarias. Ya. Aquí ya estoy cortando los tapetes para irlos instalando, más que todo donde van los pies, para que la pintura no se raye y cuando se ensucie poder limpiar más fácil. Aquí ya voy a instalar los asientos para ver cómo queda. A un motor de una scooter, la batería va a quedar debajo del asiento del conductor. Va a ir bien aseguradita y con tapete encima para proteger de algún corto. Que de pronto toque los resortes del asiento por debajo. Este es el asiento trasero. Este lo hice con un asiento de carro trasero, pero me tocó recortarlo para que quedara más angosto. Y los otros son los normales, los asientos de un carro. ¿Y acá?
Los quise forrar, que los tenía cuando los conseguí, estaban todos feos. Los hice forrar y quedaron bonitos. Sí. ¿Qué culpa yo tengo, weón? No, por donde digo, el martes 21 le quito uno. Caramelo, quedó menos caramelo. ¿Ah? Ya lo van a ir a andar por ahí, la pichona. No hay frenos. ¿Ah? No hay frenos todavía. Ah, verdad que no. Ay, le falta la cuatro todavía. No, está. Hágale bacano, el saludo y el saludo bacano, claro. ¿Estaba en la carpa? Ajá. ¡Moni! Ahora aparece aquí, graba para atrás. Para el freno, ¿sí?
está suave. Ahora dejé a Hilary. O si no, se le acelera a ella. Cuidado, 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 suave, suave. Suave que hay una moto atrás. Cuidado, Hilary. Dale. Suave, suave. Suave, Tito, el freno. No. Frene, Tito, Tito. No, no, no. No, Hilary, usted no. Bájese, bájese. Y Tito ahí al lado y no le dice venga. Derecho, derecho. Nos vamos a confundir el pedal del freno y el acelerador. Hey.